Hola mundo. Bueno, estamos aquí en la ciudad de París, Francia, y hoy vamos a visitar este que es el Museo del Louvre. Google Translator, por favor, ayúdame nuevamente, a ver si lo dije bien. Louvre. La intención de este video no solamente es documentar mi experiencia dentro de este museo, sino adicionalmente mostrar algunos datos curiosos y además enseñarles cuáles son las obras que son infaltables al momento de visitarlo. Si a mí me lo preguntan y como muchos creen, este museo merece ser visitado por lo menos en 2 días. Ni siquiera basta uno para poder apreciar más o menos la cantidad de obras absurdas que tiene por dentro. Y cuando digo absurdas, quiero decir obviamente con lo mejor de lo mejor, la crème de la crème del arte del mundo y de la historia del arte también. Yo no puedo decir que soy un amplio conocedor de arte, ni mucho menos, eso sería mentirles, pero sin duda soy un gran fan y soy alguien que intenta admirar lo que la humanidad nos ha regalado durante siglos con expresiones de pintura, escultura, etc. Razón por la que presentaré a ustedes las obras que creería yo son obligatorias de ver acá. Aquí es cuando esto empieza. Como cualquier lugar de estos famosos para visitar en todo el mundo, pues siempre va a haber filas. Filas. Y muchas, muchas filas más para entrar. Así que considérenlo, tengan en cuenta este tiempo. Fíjense en eso si tienen algo que hacer después. Y además fíjense también en llegar por lo menos unos 40 minutos antes. Pues muy probablemente su fila va a empezar media hora antes a moverse. Filas con ese punto para poder entrar acá. Al entrar en la primera planta, vayan a la sala 16 que está llena de estas esculturas increíbles y busquen el ala Sully. Ahí está mi primera recomendación. Podrán encontrar un clásico de clásicos que es la Venus de Nilo. La Venus de Nilo de Jalea. Es la Venus. La Venus de Milo llegó al Museo del Louvre un año después de su descubrimiento en 1821. El responsable del taller de restauración de la época propuso restaurarla por entero. Y no solo expresó su deseo por completar el pie que faltaba y la nariz, sino también los brazos. ¿Se le imaginan con brazos? Tras una larga polémica, se adoptó la decisión de no restaurar los brazos de la diosa para no correr el riesgo de cometer un error en la posición. Como número 2 les traigo a Atenea para los griegos o Minerva para los romanos. Minerva, diosa de la sabiduría y las artes. Dentro del mismo corredor de esculturas podemos ver estas versiones de Atenea o Minerva, entre las que destaco la llamada Ingres Minerva y la Atenea de Velletri. En esta ala del museo hay varias versiones de esta diosa y si son fans como yo de ella, pues pueden disfrutar de su figura en varias versiones. Cuando yo era bastante joven era igual a él, con el ganso. En las majestuosas escaleras de este museo denominadas Daru está mi recomendación número 3. La victoria alada de Samotracia. La Victoria de Samotracia, también conocida como Nike de Samotracia, es una de las pocas estatuas griegas cuya ubicación original se conoce con precisión. Se concibió como ofrenda a los dioses para el santuario de la isla griega de Samotracia. Estaba instalada a cierta altura para distinguirla desde lejos. Por eso se ha colocado en lo alto de la escalera Daru, para recordar su emplazamiento original. Nike, la diosa alada de la victoria, ha quedado congelada en el instante en que se posa en la embarcación. No olviden que pueden encontrar yendo hacia la Gioconda al Guido di Pietro. El Guido di Pietro, o Fray Angelico, era un fraile dominico italiano del siglo XV, pintor consumado, creador de esta obra denominada La Crucifixión con los Dolientes y Santo Domingo, que data de 1435 y que se encuentra en este museo desde los saqueos napoleónicos. Hoy en día la puedes encontrar a la entrada de la llamada Gran Galería.
sucumben a la Mona Lisa se encuentra en el piso número 2, en el ala de arte religioso. Lógicamente, para verla, pues hay que hacer otra fila, razón por la que nuevamente les digo, con tiempo, y si pueden venir a esta parte lo más rápido posible, yo lo recomendaría. Y ha llegado la hora de nuestro juego favorito, y es ¿cuánto tiempo nos toma con Alice? ¿Qué hora es? Una eternidad nos va a tomar. 10:45 de la mañana. ¿Cuánto tiempo nos toma llegar a la Mona Lisa en esta fila eterna? Aquí, junto a una persona que no le interesa ver la Gioconda. No, es que no me interesa. Lo que pasa es que hacer una fila y perder un montón de tiempo parada por ver un cuadrito pendejo cuando estoy rodeada de muchísimas obras de arte, pues me parece una estupidez. ¿Qué opinan? ¿Usted daría la fila? ¿No la haría? Ese es el debate del día de hoy en nuestro programa. Déjenlo en los comentarios. Bueno, pero no respondiste. Ah, no sé, una eternidad. Como unos 20 minutos. O sea, tú dices que a las 11:05. Yo digo que a las 11 en punto. Vamos a ver. Ahí la tuvieron, la Mona Lisa. En el primer piso, al Azuli, en la sala 348 en la que se encuentran los hallazgos egipcios, verás mi recomendación número 6, la Gran Esfinge de Tanis, una pieza tallada en el año 2600 a.C. y tomada del templo de Amón, quien era símbolo del poder creador y padre de todos los vientos en la mitología egipcia. Su cuerpo de león corresponde al dios Horus, mientras que su cabeza humana es la del rey. Entre los niveles 0 y 1 está la Plaza de las Esculturas Francesas. Y en este lugar, aparte de encontrar un montón de esculturas increíblemente absurdas, porque pues estamos en el Louvre, entonces todo es increíble y de verdad que lo es, pues se van a encontrar con este clásico imperdible, que es la escultura de los caballos de Marly. Estos caballos fueron construidos con mármol de Carrara para el abrevadero de los jardines del Palacio de Marly por el escultor francés Guillaume Cousteau en el siglo XVIII y por órdenes del rey Luis XV. Debido a la amenaza de la intemperie y a los desfiles y festivales que se celebraban en el sitio, se decidió en 1984 proteger las estatuas originales resguardándolas en este museo y dejando unas copias en su lugar. En el mismo salón en el que encuentran a la Gioconda, échenle ojo a este asombroso fresco de 7 por 10 metros, llamado Las Bodas de Caná. Una representación que busca identificar un pasaje bíblico que relata al primer milagro realizado por Jesucristo, el cual tuvo por marco una boda en Caná, Galilea, en la que el llamado Hijo de Dios convirtió el agua en vino. Como número 9 les presento a este icono, la libertad guiando al pueblo. Más francés que el mismo pan francés. No, ese es de Austria. Bueno, más francés que el croissant. Pero el hojaldrado, porque el otro también es de Austria. Este óleo sobre tela de 2.6 por 3.2 metros se presentó por primera vez aquí y se quedó aquí. Resulta que en la década de 1830 en el Louvre se organizaban presentaciones en las que había cuadros contemporáneos. Entre las obras conocidas que figuraban en el catálogo estaba este, La libertad guiando al pueblo. Inspirada en la Revolución de los Años Dorados, esta pintura representaba la alegoría de la libertad en forma de una mujer con el torso desnudo. Esta se retoma muy a menudo a través de la historia, al tiempo que simboliza la libertad y la república. En la sala Daru de número 702, planta 1, a la Denon, encuentran al número 10 de este listado de obras. Les presento a la coronación de Napoleón.
es una obra encargada al pintor Jacques-Louis David, famoso por sus frescos históricos. Napoleón encargó un cuadro gigantesco que lo muestra durante su coronación y la de la emperatriz Josefina. Esta pintura representa bien la fastuosidad de esta ceremonia, en la que la posición de cada personaje se estudió por motivos no solo estéticos, sino también políticos. Explicar esta pintura sin duda es algo que necesita de todo un video completo como mínimo, y pues no va a pasar. Por último, y como número 11 entre esta infinidad de maravillas que nos ofrece el Museo del Louvre de París, te dejo al majestuoso Código de Hammurabi. Este es un conjunto de leyes escritas en una piedra por el rey de Babilonia, Hammurabi, quien reinó entre los años 1795 y 1750 a.C., quien además conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia. Aunque este código legal no fue el primero en su especie, sí fue el definido con más claridad y por ende más importante de su tiempo, e influyó en las leyes de otras culturas hasta el día de hoy. Las leyes de esta estela de piedra regulaban contratos de negocios y precios adecuados para los productos, así como la familia y el enjuiciamiento criminal. Cada delito inscrito sobre la estela viene seguido por el castigo a infligir. Nadie podía alegar ignorancia de la ley, porque la piedra, de más de 2 metros de altura, estaba expuesta al público. En su parte más alta estaba grabada la imagen de Shamash, el dios de la justicia, entregando las leyes a Hammurabi, y el texto que sigue deja claro que esas son leyes de los dioses, no son unas reglas arbitrarias creadas por mortales. Ya lo saben, si les gustó, like. Si no les gustó, no hay like. Y si les gustó mucho, denme un gracias que está aquí abajo en la parte de compartir. Y no olviden suscribirse. Suscríbanse a WanaWeb para más material relacionado con viajes, tips de viajero y lugares cool que encuentro en todo el mundo. Adicionalmente, para saber que se encuentran ahí, les pediré que me dejen en la caja de comentarios un emoji. Pero ¿qué emoji será en esta oportunidad? El emoji que se encuentra en el minuto 6:40. Si ya vieron el emoji, si ya lo descubrieron, pues sencillamente déjenlo acá, y si no, retrocedan este video para que lo encuentren. No siendo más, nos vemos pronto en un nuevo video en Roqueando por Europa. Chao, 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 chao.